Os voy a hablar un poquito de mi tesis doctoral. La he transformado un poquito para hacerlo de, no sé si se oye bien, de manera didáctica. El tema no tiene nada que ver con software, absolutamente nada que ver, aunque yo soy desarrollador iOS en la actualidad. Es una investigación que hicimos en London Metropolitan University, y nos han ayudado un poquito gente de Suiza. Lo que voy a hacer hoy es hablaros un poquito de por qué se producen errores en dispositivos semiconductores. Son dispositivos hardware, o sea, no tiene nada que ver con errores de software. Quitaros eso de la cabeza porque tiene todo que ver con un pequeño fallo que se produce a un bajo nivel. Y el contexto de mi investigación es lo que llamamos tolerancia a fallos. Entra dentro de los sistemas críticos, sistemas de seguridad, y lo que nosotros queremos hacer es contribuir un poquito a que microprocesadores o sistemas informáticos en lugares donde se necesita no cometan ni un solo error. Lo que sí voy a hacer probablemente al final de la charla es cambiar la percepción que tenéis de por qué se producen errores en estos sistemas. Existe un montón de proyectos en todos los ámbitos que sufren errores cada día, o bueno, cada año, en todas las exploraciones. Pero luego os explicaré cuál es la diferencia entre un fallo y un error, porque es difícil entenderlo en español. Hay, digamos que el castellano nos limita un poquito, no, o no, por lo menos yo no sé traducirlo de alguna manera. Olvidaros del texto, está en inglés, pero si queréis efectivamente escuchar lo que tengo que decir y mirar las imágenes. Hay fallos en exploraciones espaciales, hay fallos en satélites. Hay fallos en lo que se llama el ground level, es decir, a nivel terrestre, desde sistemas de votación, en los que, y esto sí que tiene que ver con la programación, y lo vais a ver fácil, hubo una votación en Bélgica, creo, y entonces, al final, cuando empezaron a recontar los votos, se dieron cuenta de que había 4.096 votos más que personas que votaron. Entonces, como programadores, probablemente eso es fácil de detectar. Lo que se sabía era que 2 elevado a 13 es 4096 y algo cambió ese bit. Cuando fueron a mirar si había algún problema con la memoria, se dieron cuenta de que la memoria estaba bien. No hay ningún problema con la memoria, pero ha cambiado. Bueno, eso se debe a la radiación. Y parte de mi tesis tiene que ver con estudiar la radiación. Haceros una idea de lo que es un sistema informático. Nosotros tenemos la parte del usuario, pero detrás hay mucho más. Si están los niveles de granularidad, lo que tenéis que daros cuenta es que, bueno, un microprocesador tiene una serie de componentes, hay memoria, pero si te bajas un poquito más abajo, con un nivel de abstracción más bajo, te encuentras con que hay puertas lógicas que están hechas de transistores y los transistores tienen componentes también. Esto es lo que queremos prevenir. Bueno, no es exactamente mi campo porque yo trabajo con sistemas embebidos o empotrados, creo que lo llamáis. Y esto es una reducción de lo que podría ser un error típico. Tenemos un byte en el que en un momento determinado bit de mayor peso se queda stack, trincado a uno, se queda parado a uno. Entonces, lo que el programador cree que es un 1, de repente se convierte que cuando va a leerlo es un 129. Y eso pasa aunque el programa funcione perfecto, aunque hayáis hecho un test increíble con los programas que tenéis, aunque tengáis un loop que funciona de manera perfecta y que en teoría no tiene que fallar. Tened en cuenta que ha habido una miniaturización constante de los componentes informáticos. Esto está muy bien porque cada vez tenemos más memoria. Y bueno, creo que todos conocéis la ley de Moore, que dice que cada 18 meses, más o menos, se dobla el número de transistores en un chip. Con lo cual tenemos más memoria, más recursos disponibles, y esto nos permite también subir la frecuencia del microprocesador, etc. Bueno, es lo que llamamos un círculo vicioso, pero una primera parte del círculo vicioso que es que hay demandas de mercado que hacen que cada vez tengamos que tener mejores máquinas, etc. No me voy a detener en un montón de las diapositivas, no os preocupéis, lo importante es que tengáis una idea general.
aquí lo que yo expongo es que, bueno, no lo expongo yo, esto es un libro de Hennessy and Patterson, que es muy conocido, que seguramente lo estudias en la universidad, pero básicamente si tú tienes un ordenador del 2006, no es mucho más lento que un ordenador del 2014. Podemos discutir durante media hora sobre esto y os convenceré de que la ley de Moore se ha terminado. Una de las razones es que llegamos a limitaciones físicas y que no podemos, en teoría podemos trabajar con una miniaturización mucho más pequeña, pero hay un límite, que generalmente es de 10 nanómetros, en los que empiezan a hacer cositas funny, cositas raras. Digamos que la fiabilidad baja muchísimo. No solo eso, sino que además cada vez usamos muchísima más energía. Si tenemos ahora 3 billones de transistores, en inglés, creo que es el billón, 3.000 millones de transistores, ¿no? En español, en un chip, donde antes teníamos 70.000, la cantidad de energía que eso produce en un área muy pequeña ha crecido de manera exponencial. La reacción de la industria, y aquí tenemos otra charla para hablar, es que vamos a meter transistores todo lo que podamos, y cores muy grandes que son muy ineficientes. Por lo tanto, esto es lo que dice la Universidad de Berkeley, no lo digo yo, pero básicamente hemos llegado a un muro que tiene que ver con la energía y con la performance, que ya no podemos pasar de ahí por ahora, o por lo menos de la manera que lo estamos haciendo. Una cosita rápida, esto es un Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, porque no he encontrado imágenes de otros, pero lo que quiero que os hagáis una idea es que lo que es la parte de la lógica del microprocesador dentro de un chip es cada vez más pequeña. Y en un chip ahora tenemos casi todo, es caché, memoria SRAM, y nos olvidamos de la lógica porque es una parte muy pequeña. Para que os hagáis una idea, las probabilidades de que la memoria falle son mucho mayores de que la lógica falle. Hasta ahora. Incluso, a veces compras ahora dispositivos y el proceso de fabricación es tan malo que uno de los cores no funciona, los tipos lo bloquean y te lo venden igual. Esto es muy simple, pero que os hagáis una idea. La velocidad de los ordenadores, y no vale los teléfonos, de los ordenadores en general, que es donde está el límite, se mantiene un poquito, sube muy poquito, la ley de Moore se acabó, la fiabilidad está bajando de una manera increíble, y la energía, el consumo de energía está subiendo. En mi doctorado, a mí me llega mi supervisor, que es un ruso que está con una cabra, y me dice, Víctor, yo quiero que hagas una investigación para mí, conmigo, me dieron una beca, me dice, tenemos que encontrar formas eficientes, me dio un tocho para leer, para mejorar esto, para mejorar este tipo de cosas. Me lo dijo de una manera muy general. Entonces, la mayoría de los errores hardware que se producen en sistemas críticos se debe a radiación. Hay muchísimos tipos de radiación. Imaginaos que nos están cayendo partículas constantemente, unas que tienen mucha energía, otras que no tienen tanta energía. Entre ellas estamos hablando de los rayos cósmicos, que son omnidireccionales, que te atacan en todos los lados. Tenemos partículas solares. Tenemos, bueno, incluso la protección que le ponemos a los ordenadores a veces. Los micros, SAN tuvo un montón de servidores que le daban errores y no sabían por qué. Y cuando llegaron a la después de muchísimo tiempo, se dieron cuenta de que estaban poniéndole un material radioactivo al empaquetado de los micros. Muy pocas partículas radiactivas, pero son suficientes para generar partículas alfa. Entonces el micro comete un error en un momento determinado. Y también en exploraciones que hace la NASA, que lleva por ahí, dice, bueno, vamos a proteger de la radiación, vamos a poner un shielding alrededor de la nave para evitar que los protones que vienen muy cargados de fuera entren en el semiconductor y produzcan un error. ¿Qué ocurre? Que ese protón, cuando golpea el shielding, se convierte en otras partículas derivadas que hacen muchísimo más daño que la partícula original. Y para que os hagáis una idea, la atmósfera nos protege, pero siguen cayendo partículas. Por la misma razón que, y esto lo expongo después, no podemos proteger a la población mundial de que tenga un cáncer de piel, por lo menos a todos, siempre va a haber gente que se le va a producir un cáncer de piel y todo se debe a la radiación, es un tema de probabilidad, las partículas que llegan a la atmósfera nos afectan y afectan al semiconductor de la misma manera. Tener en cuenta que hay diferentes niveles de radiación, la altitud importa mucho, la latitud también importa,
y cuando estás un poquito más arriba, las tormentas solares importan también de manera para los satélites. O sea, hay toda una predicción del clima respecto a esto. Entonces, imaginaos lo que ocurre. Un montón de partículas que caen en el semiconductor. Hay que diferenciar entre lo que es la deposición, la caída, el transporte y la colección, y el efecto. En mi trabajo yo lo que he hecho ha sido clasificar todos los efectos que se producen. No soy físico nuclear, no tengo ni idea de partículas, pero me ha tocado darle. A mí el supervisor me llega y me dice, Víctor, muy rapidito, mírate a ver cuál es el área de golpeo de una partícula alfa en el semiconductor, el área. Tranquilo que tienes 2 semanas. Y yo me pongo a verlo y me doy cuenta de que todo es mucho más complejo de lo que él pide. Que hay muchísimas partículas que afectan al semiconductor y que él no sabe ni la mitad de ellas. Entonces, me toca estudiar todo esto. Hay muchos estudios, hay un paper entero que es de ciencia nuclear que estudia cómo afecta el semiconductor, pero claro, el semiconductor tiene una arquitectura dentro. A mí me da igual, bueno, no me da igual, pero yo entiendo que saber cuál es el grado de penetración de una partícula en el semiconductor está bien saberlo, pero predecir cómo va a afectar dependiendo de dónde está el bit que yo tengo y el tipo de transistor que tengo es muy difícil. Las partículas afectan de manera distinta cuando afectan al semiconductor. Algunas se dividen, otras siguen de una manera unidireccional. Es muy difícil de predecir. Algunas tienen suficiente energía como para quitar electrones de un núcleo, son las que nos tenemos que preocupar, y otras desplazan átomos progresivamente, ¿no? Y luego, una vez que entran en el semiconductor, por las características del semiconductor, hay zonas en las que la carga en sí, la energía de las partículas, se libera de una manera muy rápida o se libera muy lenta. En definitiva, muy difícil saber si una partícula nos va a hacer daño o no. Hay una cosa que se llama el critical charge o la carga crítica, que es la mínima carga que un transistor necesita para cambiar de valor. ¿Vale? Simplifica las cosas de esa manera. Tenemos errores acumulativos que se producen a lo largo del tiempo, que cada vez somos mejores en ellos, pero que no puedes evitarlos de manera continuada. Y los más preocupantes son los errores a corto plazo, ¿vale? Es decir, errores que de repente llega una partícula, ¡pum!, y te afecta el semiconductor. La máquina funciona perfectamente, pero el estado de tu programa ha cambiado. Imaginaos lo difícil que es que a ti llega algo que te cambia un bit en memoria y te destroza lo que es la lógica del programa. En mi trabajo he clasificado, una de las cosas que he hecho en el trabajo ha sido clasificar todos los tipos de errores de la literatura, que a mucha gente no se le ha ocurrido hacerlo. Yo no he inventado nada, pero los he clasificado para ayudar a mi super a mejorar, bueno, y a mí mismo, a crear técnicas para así. Como digo, 2 tipos de errores, los errores que causan un daño permanente también y los que causan un daño transitorio. Imaginaros una celda de memoria, todavía no he ido a la lógica combinacional, pero en una celda de memoria donde tienes una lógica secuencial, imaginaros que una partícula afecta a un bit. Eso está pasando, hay muchos datos, hay mucha literatura que tenemos, sistemas de paridad, sistemas de corrección, probablemente los ordenadores normales. Eso está muy bien cuando te afecta a un bit. Ha habido un tiempo en el que han empezado a cambiar 2 bits de golpe. Y tenemos los sistemas SecDec, que los veas ya luego, pero vamos, básicamente te detectan un error de 2 bits y te corrigen un solo bit. Está bien. Uno de los errores que yo clasifico dentro de todo este mapa son los EFI, que son los más preocupantes, que es una interrupción de la funcionalidad. Para que os hagáis una idea, esto es una de RAM. Hay una zona que es la que codifica la línea y la columna a la que tiene que ir el dato. Si la parte de la lógica, hay unas partes más sensibles que otras. Si la partícula afecta a esa parte, te genera toda una línea de datos que está cambiada. Esto es una, digamos, la programación de lo que llamamos un transient a un upset. ¿Vale? Digamos que una partícula afecta una puerta lógica. No necesariamente lo
pues, como programadores lo sabéis, no necesariamente si cambias una puerta lógica te va a afectar el resultado o te va a afectar lo que hay en ese momento. Entonces, lo de la izquierda se llama transient, lo de la derecha se llama offset. Y existe, bueno, una serie de masking, enmascaramiento natural, que gracias a Dios existe y que hace que no todos los cambios en la lógica nos afecten al programa. Eso es una masking natural, ¿vale? Para poneros un ejemplo, si tenemos una puerta lógica, a veces no importa lo que haya en la puerta A, en la entrada A, para que el resultado sea el mismo. Entonces, si hay un cambio en la puerta A, o sea, en la entrada A, a nosotros no nos afecta. O el latching window, la forma que tenéis de grabar un dato en memoria es en un frame determinado. Solamente en ese momento el valor de la línea tiene un efecto. Entonces, ese latching window es el momento de vulnerabilidad. Si aumentamos la frecuencia de los ordenadores, estamos muy expuestos también a ese latching window. Este es el resultado, es lo que sería mi capítulo de radiación, que es menor, pero que creo que es muy didáctico, que os explique, que os interesa más que los detalles de lo que nosotros hemos hecho, que los voy a explicar. Esto es para resumir este capítulo y básicamente, ¿qué ocurre? Tamaño del transistor baja, la densidad del transistor, por lo tanto, sube, metemos muchos más transistores en el chip. La carga crítica que se necesita para cambiar ese mismo transistor, por lo tanto, baja. Es decir, para que os hagáis una idea, la NASA sigue usando tecnología de hace 15 años para mandar al espacio. Porque los tipos saben que los transistores de ahora son muy vulnerables y si les dejas te mandan válvulas de vacío. O sea, eso explica mucho cuando veis una misión espacial y dices, joder, estos tipos llevan un 486. Errores de un bit están subiendo bastante. Errores de dos bits están subiendo bastante, y errores burst, que llamamos, que son de 4, 5, de 6 bits dentro de una línea, están subiendo. Ante esos, no existe una manera muy buena de protegernos. A nosotros nos da igual, esto no es para nosotros, el teléfono nos falla, nos importa un pepino, pero a un tipo que lleva un marcapasos, que dice, no, este marcapasos tranquilo que cada 100.000 horas falla, o cada 100... Da igual, se basa en FIT, que es 10 elevado a la 9, número de errores por hora. El problema es que un tipo lleva un marcapasos y le dicen, no, tú, si llevas este marcapasos durante 500 años, te va a fallar una vez, o durante 1000 años. Pero hay mucha gente en la Tierra que tiene un marcapasos y esas mediciones se hacen a nivel terrestre. Lo que no te cuentan es que un tipo puede ser azafata de vuelo, o azafata de vuelo, y ahí la radiación es mucho mayor. O no te cuentan que un tío que lleva un marcapasos puede tener un cáncer en un momento determinado y ir a una sesión de radioterapia y estar mucho más expuesto a eso. Vale. Hay toda una ciencia que se llama tolerancia a fallos que lleva 50 años. Lo que yo, y mi supervisor es uno de ellos, lo que yo he hecho con él poco a poco es decirle, mira, está muy bien esto de tolerar los fallos y tal, pero yo creo que hay cosas, después de la tolerancia a fallos es algo que usamos para protegernos para lidiar con los fallos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue darle un toque diferente y decirle, no vale con esto. Hay un concepto que es el concepto de dependibilidad, que cada uno lo hace de una manera distinta y que hay dos tipos que lo desarrollaron durante años. Yo lo que le quiero decir a mi supervisor es que no vale con tolerarlos, sino que la información que podemos extraer de esos, del ambiente, en un momento determinado es muy útil para el futuro, lo que se llama prognosis, que es saber, poder predecir cuándo algo va a fallar. Yo lo llamo resiliencia, ¿vale? Resiliencia porque es algo, resilience es algo que se puede stretch, lo puedes mover, que también es muy robusto. Bueno, os lo explico luego, poca calma. No es lo mismo un fallo que un error, fault, error o failure. Son cosas distintas, ¿vale? Todo puede ser un fallo, todo puede ser un error en español, pero en inglés es una cosa distinta. Un fallo es algo que se produce en el universo físico, que se llama. Digamos que un transistor tiene una pequeña... Está mal diseñado. Tiene un toquecito de... No es así, pero... Está mal soldado. No necesariamente va a provocar un error.
Un error es algo que está en el universo de la información. Un bit puede cambiar de 0 a 1, pero nuestro programa funciona perfectamente. Porque el bit es un píxel de la pantalla, de la memoria de pantalla. No nos importa. Un fallo es algo que afecta al programa, pero no necesariamente de una manera catastrófica. Esto me lo voy a saltar. Pero vamos, básicamente es la fiabilidad. Hay un tipo que se llama Virolini que estudia la reliability, la fiabilidad clásica, pero que el tipo no tiene en cuenta que hay fenómenos que producen un peligro mucho mayor en momentos determinados. El tío dice, bueno, con una secuencia constante de fallo, entonces las matemáticas que hace básicamente es que al principio del periodo de vida, esto es lo que se llama un baño, una curva de baño, al principio del ciclo de vida de un dispositivo hay un número de errores mayor porque el tipo no lo diseñó bien. Luego, a medida que la gente lo va usando, el número de errores baja. Y al final, cuando el dispositivo es muy antiguo, empieza a cascar. Yo creo que hace falta algo mejor. Entonces, yo aquí lo simplifico todo en la diapositiva, pero básicamente digo, bueno, ¿qué propiedades tiene que tener un sistema fault tolerant del futuro? Y esto es lo que yo digo. No me puedo parar en esto, pues no me acabo. Pero básicamente, quiero que sea muy fiable, que tenga unas medidas correctivas, que agarre toda la información posible, que sea capaz de evolucionar. Es algo que nosotros aspiramos. Y lo defino. Un capítulo más. Estas son las estrategias para lidiar con los fallos que digamos hace la gente en la literatura. Y aquí entra un poco... Lo bueno que tiene esto es que aunque seas programadores hay un poco de filosofía que entendemos todos. Los errores están ahí. ¿Qué podemos hacer? Podemos evitarlos, que es lo que se llama fault avoidance, o podemos lidiar con ellos. ¿Vale? Digamos que si podemos eliminar completamente que los faults se produzcan, cojonudo. Lo que pasa es que si tú pones una pared de 30 metros de hormigón a nivel del suelo para proteger algo, la radiación sigue pasando. Y hay un montón de formas de hacerlo, que es eliminar partes radiactivas, poner una serie de anillos a los transistores, hacer una serie de agujeritos para que la carga cuando cae se quede ahí y no afecte el resto. Ninguno de ellos elimina la posibilidad, por lo menos de una manera eficiente, y además cuesta mucha pasta. Entonces, yo me centro en la parte que es tolerancia a fallos porque mi supervisor se centra en eso y me ha tocado estudiar eso. Pero creo que es the way to go, es la parte para ir. Lo más importante de la tolerancia a fallos se basa en usar redundancia. Redundancia es como las células de tu cuerpo, las necesitamos para generar órganos, ¿no? Para poder definir redundancia, os tengo que decir lo que es un sistema perfecto. Un sistema perfecto es aquel que nunca falla. Y todo lo demás es redundancia. Es decir, todo lo más que no es necesario para el funcionamiento es redundante. Y las medidas, todas las medidas que usamos se basan en usar redundancia. Y son redundancias de tres tipos. O bien información, códigos Hamming, le añadimos un poquito de información, paridad, y sabemos dónde se ha producido un error, incluso lo podemos corregir. Redundancia estructural, bueno, pues tengamos tres backups o tres memorias con la misma información, sencillo. O redundancia temporal, que es, voy a ejecutar una operación, voy a esperar un poco, voy a volver a ejecutar la operación, si las operaciones son iguales no se ha producido ningún error. Todas tienen inconvenientes y todas han sido explotadas, todas tienen inconvenientes. Yo me he dedicado en este capítulo, que este no innova nada, porque este sí que no, este ni lo puedo publicar, pero es básicamente recopilar cuáles son los mecanismos que valen para esto. Y esto es importante, porque ahí entra un poco de filosofía. No sé si habéis visto Minority Report, la película. Vale. Hay tres jueces, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero sé que hay tres jueces que determinan si se va a producir un error en el futuro, ¿no? ¿Por qué es así? Porque un tipo siempre se puede equivocar. Dos tipos, joder, si se ponen a pelear entre ellos, no sabemos quién tiene la razón. Y tres tipos, malo será que dos estén equivocados, ¿no? En los fallos que se producen en los semiconductores habituales pasan una vez cada 10 años, una vez cada año, una vez cada día, depende del número de bits que tienes y de la tecnología. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades de que dos tipos se equivoquen al mismo tiempo son muy pocas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Sistemas de redundancia única, que es una memoria única,
Si falla, el sistema se acaba, memoria doble, que usa el doble de energía, el doble de recursos, y que no nos podemos permitir mucha duplicidad, mucha redundancia en el espacio, por ejemplo, el sistema de memoria doble nos permite decir que si hay un 1 aquí y un 0 aquí, hay algo que está mal. Detectamos el error, pero no lo corregimos, pero por lo menos lo detectamos. Y el sistema de memoria triple, que es el que se usa en casi todas las misiones, en casi todos los aviones están usando, es un poquito más seguro. Pero ojo, porque la lógica te dice, es una de esas cosas que si la piensas bien, piensas, joder, qué boludo soy. La lógica te dice que un sistema triple es más seguro que uno de uno. Que un sistema doble es más seguro que uno de uno. No es verdad. Las probabilidades de que 3 personas adquieran un cáncer de piel, uno de ellos la adquiera, es mayor que la de que que una sola persona. Entonces, aquí pasa un poquito igual. Para misiones cortas, un sistema de triple redundancia es súper seguro. Mientras los 3 funcionen, todo bien. Ahora, como uno se degrade, es mucho menos seguro un sistema con 2 que con 1. Porque las posibilidades de que uno falle y que te dé una respuesta son menores. Estos son sistemas estáticos. No te dan información. Digamos que hay otros sistemas que son dinámicos que sí te dicen que se ha producido un error. El sistema estático es más cara. Tienes 3 memorias y lo que hace es un sistema de votación automático. El software ni se entera. Eso es lo que se está utilizando. Yo lo que propongo es que eso es es un desastre, porque a mí la información de que ha habido un error en un lugar determinado de la atmósfera me interesa. Entonces, si es un sistema automático que lo enmascara, no nos vale de nada, ni como ingenieros ni como científicos. Esto es un sistema que propuso mi supervisor en el 2001, que lo que hace es un sistema triple, pero que encima te avisa de que ha habido un error. No es nada del otro mundo. He clasificado toda la información, o sea, toda la redundancia de información, pero que no la voy a desarrollar aquí. Códigos de paridad. Hay códigos que te corrigen 3 errores, pero son más lentos que el caballo del malo. No es lo mejor para tener en sistemas actuales, y por lo menos yo, en un sistema que yo diseñe, no voy a abusar de ello. Lo importante es, la redundancia es necesaria, pongámosla de manera inteligente. Mira, este que veis ahí que pone interleaving distance, abajo a la izquierda, es muy interesante. Si sabemos que una partícula afecta a los bits contiguos, lo que vamos a hacer es que los bits contiguos no tengan una representación lógica contigua. Es decir, vamos a ponerlos físicamente separados. Digamos que, fijaros en los marroncitos ahí, o los claritos. En realidad, lo digo desde aquí. Digamos que, no sé si lo veis, pero hay una separación física de la correspondencia lógica. Eso lo que hace es que en vez de tener un error de 3 bits, tengamos 3 errores de 1 bit. Y eso sí lo podemos corregir. Aún así, no es una panacea. Hay una redundancia de tiempo que se basa toda en computo, espero, vuelvo a computar y comparo. ¿Vale? El problema es que esto está muy bien para errores transitorios. ¿Pero qué pasa con los errores permanentes? Si mi micro siempre comete el mismo error, computo, me da un error, vuelvo a computar, me da otro error, que es el mismo, idéntico, no detecto nada. Todo se basa en hacer una transformación de eso también para detectar los errores permanentes. Entonces lo que hacen es, meto una entrada, le hago una rotación, por ejemplo, meto otra entrada, ¿vale? Le hago una rotación, luego cuando sale del sistema los vuelvo a rotar de nuevo y los comparo. Eso te ayuda a detectar más errores. Aún así, los sistemas más seguros, sistemas de triple redundancia, no más seguros, pero son muy costosos. Y nosotros tenemos que innovar y que crear algo que sea muy bueno y muy eficiente. He creado un modelo de todos los fallos que se pueden producir. Lo que yo os expliqué antes era los fallos de radiación, pero se me ocurrió, como parte de la tesis, que deberíamos crear un modelo y clasificar todos los fallos, si son detectables, si no son detectables, si son internos, si son externos. Y junté toda la literatura, la expandí un poquito, lo puse todo junto y creé una taxonomía que se llama, que vale para construir sistemas de tolerancia a fallos. En nuestro sistema nosotros tenemos estos estados. No voy a poder parar a explicarlos.
porque llega la parte que nosotros hemos creado y tengo 5 minutos. Pero, me podéis preguntar lo que queráis. Perfecto. Entonces, cuando nos ponemos a hacer un sistema, yo me baso en esta gente que se ha juntado, Zurich y Londres, que se basan en una serie de principios, y los principios que ellos usan son simplicidad, veréis por qué después, la simplicidad es lo más importante para prevenir errores, la fiabilidad, la redundancia, usar la redundancia de manera apropiada, la reconfigurabilidad, ¿por qué? Porque yo no quiero tener un sistema de 3 memorias cuando no es necesario. O sea, cuando nuestro sistema no está haciendo algo crítico, yo no quiero estar usando esa energía. Escalabilidad, porque en un futuro queremos usar, creemos que el futuro es paralización, aunque la industria no lo crea. Y perdón por la rata, y la, digamos, gestión eficiente de la energía. Nuestro sistema, de manera lógica, está dividido en una zona activa, en términos de procesamiento de información, y en una zona pasiva, micromemoria, y una zona de reconfiguración intermedia. Mi supervisor había creado algo teórico que era una lógica T-logic rotacional y yo le intentaba explicar que cualquier sistema mecánico va a tener muchos errores y va a ser poco fiable. Entonces, esto es un esquema de nuestro micro, por lo menos del micro antes de que yo llegara. Es un esquema muy simple. Nuestro micro tiene, y aquí es donde los programadores a lo mejor os interesa un poquito más. Es un micro en el que tenemos direcciones de 32 bits, pero tenemos instrucciones de 16. Ventaja. Con un solo fetching, agarramos dos direcciones de 16 y podemos ejecutar dos veces. Eso nos da memoria. Porque nos da un aumento de velocidad. ¿Por qué? Porque necesitamos esa velocidad para evitar, bueno, digamos, para paliar que no tenemos un pipeline. Pipelines cometen errores todos. Y todos los micros que están usando actualmente, la mayoría de los errores proceden de un pipeline. Entonces, nosotros queremos evitar eso. Tenemos un sistema, ¿conocéis CISC? 180 instrucciones por ISA. Digamos que tienes el ensamblador, tienes 180 instrucciones para un 8086 o no sé cuántas son. Un sistema RISC es un sistema reducido con 80 instrucciones. Nosotros tenemos 16. Y la gente de Zurich ha tenido muy buenos resultados con esto. Nosotros somos, y esto lo digo honestamente, el doble, digamos, un 100% más lento que un ARM de las mismas capacidades. Pero somos mucho más fiables. En algunas tareas, ese es el máximo que hemos sido más lento. ¿Qué ocurre? Tenemos instrucciones de sumar, de restar, rotación, shifting, una serie de cosas, jumps, pero no tenemos multiplicación, no tenemos división, no tenemos instrucciones que casi no se usan. Por lo menos para tareas críticas. Este sistema permite hacer un rollback. Si durante la ejecución de una instrucción en el registro de archivos, es lo que se llama los registros, un register file donde tenemos el registro 1, el 2, el 3, tenemos 32 de 32 bits, si se produce un error en ese, por ahora es solo un error de un bit, en ese register file hacemos un rollback y volvemos a ejecutar la instrucción anterior. Esto es una idea mía para que yo le he sugerido a mi supervisor y que hemos desarrollado para decir cómo podemos gestionar todo esto. Es decir, yo quiero lo mejor de la triple memoria redundante, lo mejor de la doble memoria redundante y lo mejor de un sistema simple. Lo quiero tener todo a la vez. Y para eso necesito reconfiguración. Y como reconfiguración, nos inventamos un registro central que tiene diferentes funciones. Y que a este, ponerle fiabilidad a este y gastarnos dinero en un solo registro, protegerlo bien, no nos cuesta nada. No nos cuesta casi energía. Entonces, esto es el núcleo del sistema y este no puede fallar. Hay muchas formas de hacerlo, con triple redundancia, con un botador triple, un montón de cosas. Básicamente sirve para gestionar los fallos, decirnos en qué lugar ha habido un fallo, en connivencia con el system software, ¿vale? Para la gestión de memoria y para la gestión de energía, lo hace todo. Y para el direccionamiento, esto es la entrada del Memory Management Unit. Nos permite un montón de configuraciones de memoria, que vais a ver en un momento. Básicamente, ABAB significa, la A es un módulo de memoria, la B es un módulo de memoria, todos son módulos de memoria, 4. Por el momento, ¿no? Yo lo que le digo a mi supervisor es que podemos hacer otra cosa, ampliarlo con el concepto del síndrome. AA significa que los dos módulos contienen la misma información, redundancia doble. Y BB significa que esos dos tienen la misma información.
básicamente lo que se llama graceful degradation quiere decir que nosotros podemos, o por obligación, porque nos han detectado un error en uno de los módulos, o porque no nos hace falta usar, digamos, opción nuestra, desactivarlo. Y bueno, esto es más teórico, pero sirve para calcular la fiabilidad de nuestro sistema de memoria. Esto es algo necesario que yo, a mí no me gusta hacerlo, pero te toca hacerlo cuando tienes que hacer un doctorado, porque no te explica nada de manera real. El sistema de gestión de memoria que está diseñado pero no está implementado. Y lo que sí tenemos implementado es un chip en una cosa que se llama FPGA, que es algo... yo no sé nada de PLC, pero me da la sensación de que es algo parecido. Lo que esto es un poquito más configurable, alto nivel y está muy bien. Una FPGA es un dispositivo que tiene, que es virgen, es como un disco de 3.5, que tú con un programa de alto nivel le dices, voy a diseñar un Pentium en este programa, voy a diseñar un Motorola, voy a diseñar un AMP, y lo diseñas en un programa de alto nivel. Se lo cargas a ese aparatito y de repente en ese chip tienes un Pentium. Y tú puedes cambiarlo además en tiempo real. Tú puedes llegar y decir, bueno, pues ahora quiero ser un Pentium, ahora quiero ser un Motorola. Eso está evolucionando en términos de la ley de Moore mucho más rápido que la informática actual. Estos todavía no se han estancado, tienen frecuencias de reloj muy, muy importantes. Entonces ahí nosotros lo que hacemos con un lenguaje VHDL es cargar nuestro micro que hemos diseñado, lo metemos ahí y ahí es donde nos toca hacer las pruebas. Esta es la parte que a mí me toca lidiar porque los supervisores te tratan como mano de obra. Entonces, aprendes a base de... entonces, ahí hay cuatro módulos de memoria por el momento. Tenemos el Altera, el microprocesador, una serie de switches, algo muy rudimentario. Como os dije, nuestro instruction set, o sea, nuestro código de instrucción, nuestras instrucciones son muy sencillitas, ¿vale? Y podemos... hacer un fetch y ejecutar dos veces. Es decir, hacemos un fetch de dos instrucciones y ejecutamos. Los suizos crearon, que es uno de mis supervisores, crearon un ensamblador, donde tienen un código de cierto nivel, un pseudocódigo que es muy parecido a C, que tenéis a la izquierda, que se transforma en el puro assembler y que se transforma en binario. Entonces, cuando yo llego a mi proyecto y a mí me dicen, mira, Víctor, tenemos que probar que esto está funcionando. Vale, pues a ver cómo lo hacemos. Me pongo a pensar en ello y me doy cuenta de que trabajar con código binario dentro de la Altera es un rollo. O sea, está bien que tenemos un microprocesador dentro del FPGA, pero el código de alto nivel no tiene nada que ver con el código que luego metemos ahí. Entonces, yo agarro con Assembler, creo un programa y miro la salida. ¿Cómo sé que eso es correcto? Estamos hablando de testing puro y duro. Olvidaros de fiabilidad aquí. Pues... la verdad que no sabía qué hacer y me creé un simulador. Digo, bueno, me creo un simulador que ejecute de manera fehaciente lo que hace esa máquina y compara las salidas. Y digo, bueno, vamos a agarrar... Además me valió para otra cosa. Porque en principio la idea que yo tuve es, joder, en binario no me entero de nada, me voy a crear un desensamblador. Y lo que fue una idea de crear un desensamblador para testear, se convirtió en hacer un simulador. Que no está terminado, que está a medio empezar, pero bueno, no tiene inyección de fallos todavía, no tiene una serie de cosas, pero lo que hice fue ensamblar... Con el ensamblador de mi super, yo agarraba el código binario, lo convertía en instrucciones, ejecutaba, veía los registros, veía cómo se tenía que comportar, y luego la salida de eso, en un dump de memoria, lo comprobaba con lo que este simulador de FPGA me daba. Y básicamente, eso es todo lo que tengo. Sí, se me han olvidado un montón de cosas, pero si tienes alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Más allá de que de ahora en adelante voy a culpar a cualquier problema de software que tenga a los rayos cósmicos, quería preguntar si... ¿No existe a nivel físico-químico, hierro, construcciones, una forma de protegerse de la radiación, o si existe y solo es carísimo? No, hay cosas caras, pero aún así no te protegen del todo. Hay cosas que te protegen hasta un cierto nivel, que es lo que te digo del shielding,
Sí, hay, las llaman Radiation Tolerant, FPGAs. No te protegen. Te van a decir que sí, pero no, no te protegen porque es que hay partículas, no sé si has visto una foto que he puesto del daño que pueden llegar a producir. Hay partículas por ahí que tienen mucha energía y, bueno, en todo caso, sí que hay sistemas que son tolerantes a radiación, pero que nosotros estamos hablando del futuro. ¿Qué pasa cuando sigamos miniaturizando? La investigación que nosotros hacemos probablemente no vale ni para ahora, pero desde el punto de vista filosófico, o sea, de sistemas sí que puede valer para el futuro, porque digamos que las partículas no han cambiado en los últimos 50 años, siguen teniendo la misma energía, el transistor cada vez es más debilucho. Entonces, hay cosas que evidentemente son siguen funcionando por ahí y se reponen los errores. Pero tienes casos de que un reseteo, se vuelve a iniciar, no pasa nada, todo sigue funcionando. ¿Pero qué va a pasar cuando miniaturicemos todavía más? El otro día creo que había una investigación hace muy poco, pero que no lo he visto en un paper, lo he visto en una revista esta de poco, que decía que estaban bajando hasta el nivel de un átomo para almacenar, para usar una... O sea, entiendo que bajar de 10 nanómetros es una cosa muy complicada, pero cuando hablan de que lo han conseguido, sí, lo han conseguido, pero ¿qué fiabilidad tiene eso? O sea, que por el momento la respuesta a tu pregunta es que yo sepa, no hay una tecnología que te prevenga de los errores. Y que la forma de hacerlo es a nivel funcional, como hacemos nosotros. Es, bueno, a todos los niveles, pero digamos que hay que atacar varios frentes para hacer que algo sea totalmente resilient. Bueno, buen día. Muchas gracias primero por la charla. Y mi pregunta tiene que ver, cuando escuchaba contando las técnicas para ser tolerante a fallos y los problemas que tiene cada una, la veía muy similar a los problemas cuando tenemos lo que se llama sistema distribuido, la misma aplicación corriendo en muchos servidores. Claramente no es por los rayos cósmicos que fallen, pero sí las técnicas parecen similares. La pregunta es, ¿hay algún tipo de interacción entre estos dos? Porque esta técnica que más o menos, o por lo que yo entendí, están planteando, podría aplicarse a problemas, digamos, sistemas distribuidos. Seguro, seguro que los hay. De hecho, cuando dices que en sistemas distribuidos no afectan, el sistema que nosotros hacemos es para fallos en general. Lo que pasa es que a mí los que me preocupan son los que se producen con más comúnmente, digamos. Hay técnicas similares y, de hecho, hay campos de investigación, por ejemplo, en mi universidad había uno que era para hacer los routers. No sé si tiene algún sentido, porque los routers no tienen que ser excesivamente rápidos. Hay otras técnicas para hacerlo. Imagino que sí, imagino que hay cosas que se pueden aplicar ahí. Pero como te digo, esto lleva 40, 50 años. El tema de los tres, de la triple redundancia, es de película. O sea, es algo casi filosófico. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Entonces le damos un aplauso a Víctor Castaño. Gracias.